Hello, my friends, welcome to my channel. Brownie saludable o healthy brownie. Vamos a requerir tres bananas, no importa que estén negritas, las vamos a reutilizar. Vamos a requerir 85 gramos de cocoa o chocolate rallado, de preferencia amargo o bajo en azúcar. El mío es muy bajo en azúcar, 80% cacao. Para esta receta, voy a requerir 60 gramos de mantequilla de maní, pero si no tienes, puedes utilizar la mantequilla normal. Na na na, na na na, vamos a desnudar esas bananas. Recuerden nunca botar esas bananitas que se les ponen negras, más bien hagan un brownie. Una vez les hayas quitado toda su cáscara, las vas a ir machacando. Si se te facilita más, puedes ayudarte de una bolsita, las metes ahí y las vas machacando, así será más fácil volverla como un puré. Como esta receta es sin harina de trigo, nuestra base será estos bananitos, por eso debe quedar muy bien aplastadito como un puré. Luego agrégalo al tazón y mira que no se te desperdice absolutamente nada. Agreguen la cocoa en polvo o el chocolate rallado. Yo lo rallé en mi rallador. Mi chocolate, como les dije, es bajo en azúcar. Y la mantequilla de maní. Pero tú puedes utilizar la mantequilla que tengas. Lo que pasa es que si tienes mantequilla de maní va a ser mucho más rico. Y revuelve. Mezcla muy bien estos ingredientes y vas a precalentar tu freidora o tu horno a 180 grados Celsius o 355 Fahrenheit. Lo ideal es que sea entre 5 a 10 minutos. Vamos a engrasar un molde muy bien, de preferencia cuadrado, con mantequilla para que sea fácil a la hora de desmoldar. Y vamos a pasar la mezcla. Y vamos a ir moldeando nuestra mezcla, aplastándolo. Y si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Y si ya estás suscrito, te doy infinitas gracias por el apoyo. Recuerda que la suscripción es totalmente gratis y yo estoy muy feliz de compartir cada semana algo nuevo con ustedes. Si quieren, cojan un chocolatico así y lo rayan con un cuchillo, con lo que tengan y se lo agregan por encima para que nos quede así más rico y más delicioso. Si tiene chispitas o cualquier otra cosa, se la puedes agregar en este momento. Estamos ahí en nuestra air fryer o en nuestro horno. Y vamos a hornear por unos 20 minutos. Y miren lo doradito, le he introducido un palillo y el mismo salió limpio, o sea que ya está. Voy a esperar a que se enfríe. Si tienes la posibilidad, una vez esté frío, colócalo 10 minutos en la nevera y vas a ver que le da un toquecito más durito. Miren, ya está totalmente frío, lo pasé por la nevera 10 minutos y ahora le estoy agregando chocolate derretido en baño, María. Miren, que ya van a ver que una vez se seque, esto va a quedar súper crujiente. Y decóralo al gusto, yo le agregué un poquito de granola. Y al cabo de unos minutos, miren, se ha secado el chocolate y ha quedado una corteza de chocolate súper durita y deliciosa. Y vamos a ir desmoldando con mucho cuidado con la ayuda de un plato. Y una vez desmoldado, miren lo apetitoso que se ve y esto huele delicioso. Miren, chicos, yo lo voy a partir en seis partes. Así que voy a tener como unos seis mini brownies. Me va a comer uno cada día. Y van a ver que les va a durar para muchos días si saben consumirlos con moderación. Y miren esa corteza tan rica. Mmm, está muy rico, miren su cortecita de chocolate, el toquecito de la banana con la mantequilla de maní. Delicioso y suculento. Así que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y darle like. Un abracito y hasta la próxima. Enjoy and subscribe. Las huellas de Mille.